La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La corona del vencedor. Apocalipsis 14:14, que lo hemos estado leyendo, dice: Miré, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La palabra para corona en griego es estéfanos. Y esta palabra se aplica a una corona para un vencedor. Cuando un atleta, por ejemplo, ganaba un certamen importantísimo, se le daba una estéfanos, es decir, una corona de honor, una corona de gloria, una corona de victoria. Todo eso significaba el acto de colocarle una corona al vencedor. Ahora, recordemos un poco el ministerio de Cristo Jesús. Jesús una vez usó acá en la tierra una corona, pero no fue de oro. Fue una corona de espinas que simbolizaba la humillación, la vergüenza, la burla, el desprecio. Porque fue para eso precisamente, para burlarse de Jesús. Esa corona de espinas no es la que Jesús va a traer. Porque ahora viene como vencedor, como victorioso, viene para redimirse con los suyos. Y entonces dice Apocalipsis que trae en su cabeza una corona de oro, una corona de oro. Pero ahora esa corona de oro, aparte de dignificarlo como lo que siempre ha sido, Dios, Rey, Intercesor, Salvador, el Hijo del Hombre que vino para encarnarse y comprendernos, pero que no pecó, entonces ahora trae la corona de oro. Dice Apocalipsis 14:15, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y San Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29, dicen, decían además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece, sin que él lo sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Por eso Apocalipsis también dice que la siega ha llegado, y Jesús ahora debe venir con la corona de oro a buscar a los hijos y traerlos a casa. Hay una cita que aparece en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 46 de nuestro material guía, donde dice que se ha dado el proceso, usando la analogía de la siembra, ahora en la vida espiritual, se ha llevado ese proceso. Ahora viene el momento de la cosecha. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Bueno, una sola. Veamos. La maduración del grano dorado representa a todos los que son transformados por la gracia, motivados por el amor y que viven en obediencia para la gloria del nombre de Cristo. ¿Estamos listos para la cosecha? ¿Seremos parte del buen grano para esta linda cosecha? Que así sea en tu vida y en mi vida. Dios te bendiga. Soy Álvaro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.